Buenas amigas, amigos. Esta semana vamos a preparar cuernitos, un dulce muy popular en los países del este de Europa, que es tremendamente sencillo de preparar y súper económico. Y de vista, fijaos, menuda pinta, ¿verdad? ¿Queréis ver cómo se prepara? Pues no os perdáis el siguiente vídeo. Bueno, y los ingredientes que vamos a necesitar los tenemos como siempre ya preparados sobre la mesa. En esta ocasión contamos con 375 gramos de harina, 2 huevos, 35 mililitros de agua, un yogur natural sin azúcar ni nada, a ser posible griego, la ralladura de un limón, intentad no rallar la parte blanca porque amarga, 90 gramos de mantequilla sin sal, 2 cucharadas soperas de azúcar, media cucharadita de postre de sal y 15 gramos de levadura fresca de repostería. La podéis sustituir perfectamente por 5 gramos de levadura seca. Y en esta ocasión lo vamos a rellenar con mermelada de frutos rojos. Y esto es todo lo que necesitamos. Vamos ahora con el paso a paso. Bueno, mirad, lo primero que vamos a hacer va a ser llevarnos nuestro agua al microondas. Vamos a darle unos 10 segunditos para que se temple, ya que luego vamos a disolver en ella nuestra levadura, y para que se active necesitamos que esté templada. Vámonos unos segundos al microondas. Con 10 segundos ha sido más que suficiente. Lo que vamos a hacer ahora va a ser introducir la levadura. La vamos a desmenuzar ligeramente con las manos. Y vamos a añadirle una cucharada sopera de azúcar. Y ahora, con la ayuda de una cucharita, lo vamos a remover y lo vamos a disolver perfectamente. Una vez que se ha disuelto, lo que vamos a hacer es reservarlo y esperar a que empiece a fermentar. Mientras tanto, vamos a introducir la harina en el bol. Y vamos a echarle la sal. Y lo vamos a mezclar con la ayuda de una cuchara. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser, con la ayuda de un rallador, rallar nuestra mantequilla. La pasaremos primero por la harina para que de ese modo se pegue lo menos posible al rallador. Ya tenemos la mantequilla rallada. Lo que vamos a hacer ahora, en primer lugar, es llevarnos esto al fregadero. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación va a ser integrar los huevos. Vamos a emplear un huevo entero y la yema de este. La clara la vamos a reservar porque luego la vamos a utilizar. Nos vamos a ayudar, como siempre, de nuestro separador. Bueno, el primero no es necesario, pero sí que lo vamos a echar primero aquí para, como siempre, comprobar que se encuentra en perfecto estado. Lo añadimos y ahora sí vamos a separar la yema. Añadimos la yema y la clara la reservamos. Vamos a añadir ahora la cucharada sopera de azúcar que nos quedaba y el yogur. Y todo esto nos lo llevamos para que no nos moleste. Nos lo llevamos al fregadero. Y ahora vamos a empezar a amasarlo, a integrarlo, primero con la cuchara. Bueno, mirad, nuestra levadura ya se está formando espuma arriba. Eso quiere decir que está perfecta. Lo que vamos a hacer es removerla un poquito y añadírsela al bol. Y vamos a continuar amasando con la cuchara. Bueno, y como pasa siempre con nuestras masas, llegará un momento en el que vamos a tener que continuar con la ayuda de las manos. Sobra decir lo que os digo siempre, ¿verdad? Las manos siempre perfectamente limpias.
Es una masa que no requiere de demasiado amasado. Principalmente lo que buscamos es que los ingredientes se integren perfectamente. Como veis, es una masa suave. Prácticamente ya no se pega las manos. Lo que vamos a hacer ahora va a ser dejarla en el bol, la vamos a cubrir y vamos a esperar a que fermente. Vamos a buscar que doble su tamaño. La cubrimos con un trapito y la dejamos fermentar y luego continuamos. Mientras, vamos a limpiar todo esto. Bueno, nuestra masa ha reposado ya una hora y media aproximadamente. Fijaos cómo ha aumentado su volumen. Lo que vamos a hacer ahora va a ser echar un poquito de harina sobre la superficie de trabajo. Y vamos a colocar la masa sobre ella. Vamos a retirar esto. Vamos a sacarle un poquito el gas que se ha formado por la fermentación. Comprobaréis que es una masa súper suave, que no se pega nada. Y mirad, esta es la textura que estamos buscando en nuestra masa. ¿Por qué os digo esto? Porque pese a que al principio os he dicho el peso de harina que íbamos a utilizar, tenéis que recordar que las harinas no todas admiten la misma humedad. ¿Por qué os digo esto? Ya os digo, aunque os he dicho la cantidad de harina, puede ser que en algunos casos tengáis que añadir un puñadito más. No obstante, fijaros, lo que os digo siempre. Fijaros en la textura de la masa, esto es lo que estamos buscando. Si con la cantidad que os he indicado al principio os queda así, perfecto. Si no, podéis añadir un poquito más, no hay problema. Bueno, una vez que le hemos sacado el gas, lo vamos a poner sobre la harina. Le vamos a espolvorear un poquito. Y con la ayuda de un rodillo, lo que vamos a hacer va a ser formar un rectángulo con nuestra masa. Un rectángulo que tenga aproximadamente 2 o 3 milímetros de grosor. Bueno, deciros primero que todo que hemos puesto ya nuestro horno a precalentar. Vamos a cocinar nuestros cuernitos a 200 grados y el tiempo de horneado va a ser más o menos de unos 15 minutos. Bueno, mira, ya la hemos estirado. Lo que vamos a hacer ahora va a ser echar la ralladura de limón, la vamos a repartir bien. La vamos a plegar. Y vamos a amasar, de modo que la ralladura quede bien repartida por toda la masa. Una vez que lo tenemos, vamos a echar un poquito más de harina en la mesa. Y vamos a formar nuevamente nuestro rectángulo. De igual modo, 2 o 3 milímetros de grosor. Y mirad, lo suyo sería ahora cortarla. Formaríamos unos cuadros de aproximadamente 5 por 5, más o menos. Lo podéis cortar de muchas formas, o con un cuchillo, o con un cortador de pizzas, o como va a ser el caso, con este tipo de cortadores, que sabéis que yo lo uso mucho. La ventaja, que son súper económicos, vienen varias medidas en el paquete, y os ofrece la posibilidad de hacer el corte liso o con este pequeño dibujo. Lo voy a hacer tanto liso como con el dibujo. Vamos a intentar aprovechar al máximo la masa. Vamos a retirar el sobrante y ahora lo que vamos a hacer va a ser poner un poquito de mermelada en cada trocito y lo vamos a enrollar. Ponemos una pequeña cantidad y lo enrollamos. Vamos a ver qué tal nos queda.
tendríamos el primero formado. Mirad qué cosa tan bonita queda. Lo que vamos a hacer es ir poniéndolos. Mira, tenemos aquí una bandejita con papel de horno. Lo que vamos a hacer es ir poniéndolos en la bandeja. Y así vamos a hacer el mismo proceso hasta completar la bandeja. Vamos a colocar la bandeja aquí al ladito y así nos va a ser más fácil. Si veis que alguno no nos ha quedado a la medida deseada, pues podéis coger el rodillo y darle un pequeño retoque. Voy a poner la mermelada. Y lo enrollamos. Bueno, mira, ya tenemos la primera bandeja preparada. Lo que vamos a hacer ahora va a ser, ¿recordáis la clara de huevo que habíamos reservado? Pues vamos a pintar todos nuestros cuernitos con la clara. Luego los vamos a espolvorear con azúcar que tenemos aquí preparado y nos los vamos a llevar al horno. Recordad, 200 grados, unos 15 minutos. Bueno amigos, ya tenemos esta primera bandeja preparada. Los hemos pintado con la clara de huevo y les hemos espolvoreado azúcar. Nos los vamos a llevar al horno y mientras estos se cocinan, vamos a preparar otra bandeja con la masa que nos ha quedado. Nos vamos al horno 15 minutos y os los enseño. Bueno amigas, amigos, mirad, la primera bandeja ha salido ya del horno hace unos 10 minutos. Ya se puede manipular porque esto se enfría bastante rápido. Fijaos qué aspecto que tienen. Deciros que ya hemos introducido en el horno la segunda bandeja. Le quedará unos 5, 6 o 7 minutitos. Bueno, estos cuernitos pues se pueden presentar así directamente, se pueden consumir así. En la parte exterior quedan crujientes y lo que es el interior queda blandito. Y lo podéis rellenar de mermelada o de la crema que más os guste. Los podemos presentar así. O si los vamos a preparar, por ejemplo, para la venta, con muy poca variación, podemos ofrecer, por ejemplo, tres variedades. Mirad, podemos, por ejemplo, coger con un poquito de azúcar glass y echársela por encima. La cantidad que le eché ya es totalmente a gusto, pero es para que veáis cómo con muy poquita cosa podemos cambiar totalmente su aspecto. Mirad, veis cómo queda, preciosos. Pues esto sería con azúcar glass. Podemos asimismo coger, prepararnos un cono de papel de horno, le hemos puesto chocolate derretido dentro y le hemos hecho un cortecito en la punta. De tal modo que podemos hacer unos hilitos de chocolate por encima y aquí tendríamos otra presentación. Vamos a limpiarnos el chocolate y mirad cómo quedarían simplemente con unos hilitos de chocolate por encima. Una presentación totalmente diferente, ¿veis? Muy atractiva también a la vista. O los podéis dejar tal cual, sin nada por encima. Daos cuenta, en un momentito hemos hecho tres presentaciones totalmente diferentes. De tal modo que el cliente no se le va a ofrecer simplemente uno, que podría decir directamente, no me gusta. Estamos dando a elegir, con lo cual siempre va a mirar
a ver cuál le gusta. Y tened en cuenta que cuando alguien decide que algo le gusta, lo quiere. De este modo vais a tener mucha más probabilidad de efectuar la venta. Fijaos qué preciosidad. Bueno, amigas, amigos, y de este modo tan sencillo hemos elaborado esta semana estos deliciosos cuernitos. No me digáis que no quedan preciosos, y ya os aseguro yo que están buenísimos. Además, habéis podido comprobar que con una pequeña variación podemos obtener diferentes presentaciones, lo cual va a venir muy bien, ya sea porque los vayamos a consumir en casa o porque los vayamos a ofrecer a nuestros clientes. Vamos a poder ofrecerles variedad. Bueno, y solo me resta pediros que compartáis tanto este como el resto de vídeos del canal. De ese modo, cada vez más personas podrán disfrutar de esta y de las demás recetas. Y sobre todo, que os suscribáis. Podéis hacerlo pulsando sobre este botón. Y si pulsáis la campanita que aparece abajo, cada vez que subamos un nuevo vídeo, os llegará una notificación. Muchas gracias por estar ahí una semana más. Y nos vemos la semana que viene aquí, en las recetas de Vicente, con otro nuevo vídeo.